Hola, queridas pilateras, estoy aquí para invitarlas para que sigan participando de nuestro concurso, ya que él se alargó para el final del febrero. Terminando el verano, haremos el sorteo de un conjunto de mujer elástica para todas que participen junto a nosotros, etiquetando, haciendo la clase de pilates o con su sala preparada con el pilates, lo que sea. Etiqueten a Fernanda Cid Pilates, Canal Tech TV y Mujer Elástica, y así estarán participando con nosotros para el sorteo al final del verano. Olá, bem-vindos. Estamos de novo com mais um capítulo de Pilates, junto com Fernanda Cid Pilates e Canal Tech TV. Hoje dia los invito a trabalhar com o Magic Ring, o anillo del Pilates. Já? Se vocês não têm la casa, adaptem com o que tengan ou los invito a que conozcan esse implemento e trabalhem comigo. Vem comigo. Empezaremos então com nosso aro mágico entre las piernas, van a poner las piernas por dentro y el arito por afuera y a acostarse, chiquillas. La idea va a ser hacer una fuerza abriendo el aro, ya algunos ejercicios van a ser abriendo y otros van a ser cerrando para trabajar en diferentes partes nuestra pierna. Empecemos ahí primero, acomoden la columna, ombligo hacia adentro, estiren las piernas, abriendo piernas para que el arito no caiga hacia ustedes. Subam a cabeça e já vamos ao tiro com nosso 100. Vocês veem a posição que querem fazer a perna. Mais arriba, mais fácil. Mais abaixo, mais difícil. Mas sempre cuidando que não suba a lumbar. Partimos então e vamos. Inalem por la nariz em 2, 3, 4, 5 e botem por la boca. 2, 3, 4, 10. Inala. 4, 5 e botem. 2, 3, 4, 20. Inala. 2, 3, 4, 5 e bota. 2. 30, inala, 2, 3, 4, 5 e botem, 2, 3, 4, 40, inalem por nariz, botem por boca, 50, inalem, 2, 3, 4, 5 e botem, 2, 60, inalem, 2, 3, 4, 5 e botem, 2, 3, 4, 70, inalem, 2, 5 e botem, 2, 3, 4, 80, inalem, 2, 3, 4, 5 e botem, 2, 90, inalem, 2, 3, 4, 5 e botem, 2, 3, 4, 100. Descansem, abracem as pernas, relajem os ombros, continuem com o arito aí por fora das pernas, braços arriba 90 graus, tomem o aire por nariz e botem por boca, bajando braços, subindo cabeça, abrindo pernas e aqui abre o arito. Bien, toma el aire y bota, abre el arito, dos, inhala y bota, tres, alejando oreja siempre, arriba, cuatro, inhala y arriba, cinco, inhala por nariz, bota por boca, seis, abriendo aro, contrae la guatita, ombligo en la espalda. Dos más, siete, mirada a la pelvis y una más, mantengan arriba ahora. Queden ahí, chicas, hagan un circulito con las piernas, dibujando un circulito en el techo con la punta de los pies. Un movimiento que sale desde abdomen, que no mueva la pelvis y que mueva solo las piernas abriendo el aro. Para un lado y ahora para el otro, si duele el cuello, manito atrás del cuello y relajen ahí. Abdomen apretado. Un poquito más. Esto y descansen de nuevo. Bien, chicas. Trabajando pierna y abdomen. Ahora, brazos arriba de nuevo. Tomen el aire y boten bajando brazos, subiendo piernas y sube y baja las piernas con el arito abierto. Tres. 4, vamos a hacer 5. 5 y vuelve, descansa. 3 de 5. Toma el aire y bota, sube, mantenga arriba y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa.
Bajen las piernas hasta donde no suba la lumbar. Cuida esa lumbar. Inhaló y arriba de nuevo. Aprieta guatita y uf, inhala o subir y bota o bajar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y descansó. Muy bien. Ahora cambiemos el arito. En vez de ir por afuera donde trabajábamos abductores, vamos a poner adentro para trabajar aductores. Adentro de las piernas. Ahí, apretó. Primero ahí para que ustedes se adapten a apretar lo que no caiga. Manos atrás de la cabecita. Abre pecho, toma el aire y bota, estira en diagonal y aprieta. Uno, dos, tres. Y vuelve. Ahora ustedes están apretando el arito. Toma el aire, chicas. Y bota. Y aprieta. Uno, dos, tres. Y vuelve. De nuevo, inhaló. Y fue. Uno, dos, tres. Tres. Arriba de nuevo. Uno, dos, tres. Cuatro. Y una más. Toma el aire. Y arriba. Uno, dos, tres. Descansó. Ay. Dejemos un poquito ahora la cabeza sin subir para trabajar solo piernas y abdomen. Relajen los hombros, brazos al lado del cuerpo o en la guatita para sentir que están estrujando la columna. Tome el aire ahí, chicas, y bota subiendo a 90 grados. Y aquí van a girar un poquito el aro y baja. Es un poquito para un lado, un poquito para el otro, sin mover pelvis, solo piernas. Fuerza adentro. Tome el aire y bota. Paro arriba. Al centro y baja. De nuevo. Arriba, gira para un lado, gira para el otro, al centro y baja. Bien, de nuevo. Arriba, gira para un lado, gira para el otro y baja. De nuevo. A un lado, al otro, al centro y baja. Y dos más. Arriba. Al centro y baja. Y la última. A un lado, al otro, al centro y baja. Descansó un poquito. Super. Tomen ahora el arito en las manos. Doblen las piernas a 90 grados. Y aro atrás. Abre pecho, estira brazos, toma el aire y bota. Abre piernas, aro al medio y aprieta. Y vuelve. Inhaló y bota. Abre piernas y aprieta. Tres, con bracitos estirados. Toma el aire y bota arriba. Esto, inhala y bota. Inhala y bota. Cierra costillas, contrae abdomen. Tres, de nuevo arriba. Dos más. Arriba. Y una más. Mantengan 10 ahora, chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y descansa. Súper. Descansa un poquito. Ahora, apoyo los pies. Aro entre medio las piernas. Encuentren una posición que no moleste. ¿Ya? Que quede y que ustedes puedan apretar para trabajar adentro, que es muy importante para nosotras mujeres trabajar el piso pélvico. Ya, entonces ahí vamos a trabajar con el arito. Pies apoyados, descansa la columna y vamos primero solo apretar el aro. Inhala y bota. Inhala y bota, abdomen adentro, glúteos apretados y piso pélvico apretado. Aprieta. De nuevo, chicas, inhala, estruja la columna y estruja el arito también, fuerza. De nuevo, ombligo adentro, aprieta el arito, inhala, dos más,
Inhala. Y una más. Bien. Apoyó los pies firmes, manos al lado del cuerpo. Suban cadera. Paren ahí arriba y junto apretando el aro. Y bajen vértebra por vértebra, lento. Inhala. Al subir, aprieta glúteos y el arito. Y bota bajando lento. De nuevo, inhala subiendo. Y bota bajando lento. Inhala, sube. Aprieta el arito, aprieta glúteos y baja lento. Una más. Inhala, sube. Quedó ahí. Y solo aprieta y suelta manteniendo la cadera arriba. Que queme, chicas. Vamos. Fuerza de pierna. Fuerza de glúteos. Abdomen estrujando el transverso del abdomen. Ahí. Y descansó. Bien. Una última. Mantenga arriba. Apretado y sube, baja talones. Y apretando glúteos. Y manteniendo apretado el arito. Brazos estirados al lado del cuerpo. Hombros alejados de cabeza. Ahí. Mantenga, mantenga. Que no caiga la cadera. Más arriba, más arriba, más arriba. Y descanso lento. Bien. Parece sencillo, pero mata, ¿cierto? Trabaja mucho. Aprovechemos el arito ahora para elongar la pierna. Tomen el arito por un lado y el otro pongan bien en la punta del pie, no en el talón. Cuanto más en la punta, más van a sentir elongando isquiotibiales, elongando posterior de piernas. Elonga la otra pierna estirada al lado del cuerpo, manos con las dos en el aro. Primero solo movamos el pie para que ustedes sientan moviendo el tobillo con el aro. Aprovechemos el arito ahí. Si no tiene el arito, con una toalla, mueve, ó, trayendo la punta del pie hacia ustedes. Y ahora inhaló, mirada hacia la pelvis, contrae guatita y sube hasta sentar. Paren ahí, tome el aire y bota bajando redondito, ó, vértebra por vértebra. No caigan como saco papa. La idea es justo concentrar, controlar la columna para que tiren la pierna y sube, para que vaya vértebra por vértebra. Recuerden que yo siempre digo, collarcito de perla, pelotita por pelotita, lento, y estira la pierna hacia ustedes, toma el aire y bota. Uf. Fuerza de abdomen para subir, cuando están arriba, elonguen un poquito la pierna. Toma el aire de nuevo y bota bajando vértebra por vértebra, lento, tirando la pierna y que esta no se suba, pegada en el suelo. Ahí también está en el ejercicio del psoas, para que trabaje control. Y bota bajando lento. Elonga. Una más, sube, cuidando siempre para que no haga un joroba. Crece ese tronco. Paren ahí ahora un poquito, chicas, y solo mueve piernas, ó. Un sube y baja de piernas. Ahí, manteniendo la posición de columna recta y solo moviendo las piernas. Paró ahí, baja lento de nuevo. Paró abajo y abre la pierna hacia afuera. Ese brazo al lado del cuerpo y el otro abre pierna. Para que sientan elongando aquí, entre medio. Que no se caigan, mantenga el tronco fijo. Bien, elonguen. Y ahora la misma pierna, sin cambiar de pierna, solo cambia de mano. Y tira la pierna para adentro ahora. Uy, ese elonga el ciático, duele mucho. Pero rico, un dolor rico. Elonguen ahí, chicas. Uf, mantengan, respiren, que no gire el cuerpo. Noten que yo solo cambié la mano,
Ahora estamos con pierna derecha y mano izquierda. Ya, y la otra está en el suelo para que el cuerpo no se gire. Y van a sentir elongando, liberando piriforme. Ay, para las que quedan mucho sentadas en teletrabajo, uy, que se agradece elongar glúteos. Vuelve, cambia de pierna ahora, chicas. La otra estiró, puntita de pie con el aro y mueve, punta, talón. Punta, talón. Primero calentemos motores, calentemos esa pernita para empezar con nuestra secuencia de elongación. Ya hicimos con una y ahora vamos con la otra. Mueve, mueve. Mueve, cuanto más en la punta, más elonga. Bien, paró ahí ahora. Concentración, mirada hacia la pelvis, ombligo hacia adentro, brazos estirados, toma el aire y bota subiendo lento. Crece tronco, estira un poquito. Toma el aire y bota bajando vértebra por vértebra, que la otra pierna no se suba. Y elonga. Inhala y bota. Sube, inhaló y bota bajando lento. Bien, inhaló arriba. Inhala y bota bajando lento, vértebra por vértebra. Elonga la pierna. Relaja hombros arriba. Ese es muy rico. Y baja lento, lento, lento. La última quedamos arriba. Paró ahí y solo mueve la pierna un poquito, ó, trayendo hacia ustedes. Ombligo hacia adentro y un sube, baja con la pierna. Sube, baja. Sube, baja. Bien. Dos más. Ahí. Y baja lento, 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 lento. Paró ahí y abre la pierna. El brazo derecho al lado del cuerpo y con la mano izquierda y pierna izquierda, abre piernas. Elonga. Elonga, 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 elonga. Bien, cambia de mano, pero no de pierna, y hacia adentro ahora. Y sienta tirando todo por detrás. Mantenga un poco, respira, relaja. Bien. Bueno. Ahora sentaditos. Con las dos juntitas, ya que están estiradas una a una, ahora vamos a estirar las dos. Saquen la cadera, saquen la cadera, saquen los pies del apoyo y dejen la cadera apoyadita como en región lumbar. No están sentadas, un poquito sentada atrás. Bien, manitos ahí en el arito. Inhalen ahí y boten estirando las piernas y abriendo pecho. Y bueno, toma el aire. Vuelve, una más. Tres. Otra. Cuatro, una más. 5. Terminemos ahora esta primera parte relajando nuestra columna. Ya vamos a hacer una pelotita, como si fuéramos un chanchito de tierra. Pelotita con el cuerpo bien redondito y van a ir, ó, atrás y vuelve. A la vuelta, que no toque el pie en el suelo para que tengan que controlar más el abdomen. Van atrás un poquito y vuelve, chiquitito, concentrado, fuerza en abdomen. Ahí, vuelve, ahí, vuelve, relajando esa columna y trabajando el abdomen. 5, 6, 7, 8, 9 y la última. Terminemos arriba, elonga la pierna, baja hombros, crece. Ahí, mantenga, 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 mantenga.
Muy bien. Y vamos para un intervalito chiquitito y las espero a la vuelta. Nos vemos. Queridas pilateras, estoy aquí para invitarlas para que sigan participando de nuestro concurso, ya que él se alargó para el final del febrero. Terminando el verano, haremos el sorteo de un conjunto de mujer elástica para todas que participen junto a nosotros, etiquetando, haciendo la clase de pilates o con su sala preparada con el pilates, lo que sea. Etiqueten a Fernanda Cid Pilates, Canal Tech TV y Mujer Elástica, y así estarán participando con nosotros para el sorteo al final del verano. Bien, estamos de vuelta, chicas. Sigamos nuestra segunda parte. Seguimos aquí sentaditas, só que ahora con las piernas estiradas y el arito en frente al pecho. Vamos a trabajar un poquito brazos ahora junto con abdomen y piernas. Bien, primero mantengamos la posición erecta, las piernas estiradas, los pesitos con las puntas de los pies hacia arriba. Arito aquí en frente al cuerpo, codos abiertos, inhalen por nariz y boten apretando. Inhalen y boten. Dos, inhala y bota. Tres, inhala y bota. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, paró ahí, chiquitito. 1, 2, 3, 4, chiquitito. Apretando abdomen y moviendo chiquitito aquí el arito. Mantenga, 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 que queme bracitos. Y descansó. Bien. Brazos aún en frente al cuerpo. Inhalen y van a botar yendo un poquito hacia la mitad. Apriete el arito y vuelve a enderezarse. Es como ahí, rolando mismo para atrás y vuelve. Cuando van hacia atrás, aprieten el arito. Y cuando vuelve, puede soltar y relajar un poco. Tome el aire y fue. Cuatro, aprieta, vuelve. Y cinco, mantenga los pesitos hacia arriba para que ustedes se concentren igual en juntar muslo con muslo y no quedar aquí. Concentra muslo con muslo. Fue siete. Y vuelve. Ocho. Dos más. Inhala. Nueve. Y una más. 10, paró ahí. Solo mantengan. Concentra columna redondita. Concentra y vuelve. Bien, a sudar. Me encantan los isométricos. Mantengan ahí. Ahora, normal que empiecen a sentir dolor en la pierna porque los flexores de cadera están trabajando. Aro arriba ahora como angelitas. Tronco recto y vamos a ir con la columna recta. Ahora imaginemos que nuestra columna con nuestra pierna es una bisagra. El otro ejercicio estábamos haciendo redondeando. Ese no se redondea. Recto.
columna recta. Y cierra esas costillas. Bien, inhala. Bota, que nos suba los hombros. Bien. Y chiquitito el movimiento. Porque si no, las piernas se suben, la columna se dobla. Queda atrás ahora y sube y baja. Manteniendo un poco inclinado y sube y baja el arito. Y descansó. Bien, super. Ahora elongue incompleto. Para relajar la columna completa. Estiren ahí, chicas. Tome el aire. Sube. Elonga adelante. Una C con nuestra columna. De nuevo, tome el aire y bota hacia atrás. Elonga. Tome el aire de nuevo sin desconectar con costillas y elonga adelante. Tome el aire y hacia abajo. Lento, 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 lento. Y arriba. Bien. Ahora, parecido con el anterior, pero vamos a ir hacia atrás y estirar las piernas. Antes hicimos como un chanchito tierra, ¿recuerdan? Era cerradito. Ahora ustedes van a ir hacia atrás y van a elongar las piernas. Tirar hacia atrás. Y vuelve. Ya, ese para elongar la columna. Es súper rico. Aprovechen de largo. Tome el aire, elonga hacia atrás, brazos y piernas y estira. Vuelve lento, redondito. De nuevo hacia atrás y estira. Paren ahí un poquito. Dejen un pie en el aro y suban el otro hacia el techo. Vuelve. Dejan el pie en el aro y sube hacia arriba en el techo. Vuelve ahí y redondito. Pongan el arito ahora por afuera de los pies para que ustedes tengan que ir hacia atrás abriendo las piernas, ¿ya? Tome el aire ahí. Crece el tronco un poquito y bota. Redondea, redondea, redondea. Estira las piernas, brazos al lado y elonga hacia atrás. Abriendo piernas para que no se caiga el aro, ¿ya? Tome el aire y bota bajando lento. Paren arriba un poquito, mantenga abriendo aro, esfuerzo de abdomen, mantenga, flexa, apoya los pies y abre pecho. De nuevo, toma el aire, empieza redondeando, 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 brazos al lado, estira piernas y elonga hacia atrás. Toma el aire y bota bajando lento, 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 paro arriba. Estira los brazos y las piernas, abriendo el arito. Apoyo los pies y abre pecho. La última. Inhaló. Y bota, redondea, 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 redondea. Estira piernas, brazos y elonga hacia atrás. Para ahí un poquito. Elonga esas piernas, abriendo el arito. Y vuelve. Y para arriba. Crece en el teaser. Pecho abierto, baja hombros y descansó. Bien, ahora partimos de ladito un poquito con el arito entre medio las piernas. Mira, eso ustedes lo van a hacer. El arito va a quedar entre medio de tobillos. Posicionen bien ahí. Manitos al lado del cuerpo por adelante. Relajen el cuello. Arito entre medio. Tome el aire y sube, aprieta. Vuelve. Tome el aire, sube, aprieta. Vuelve. Abdomen apretado. Tres. Tome el aire arriba. Cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Quedó arriba. Y mueve chiquitito, chiquitito. Listo.
Mueve chiquitito, 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 chiquitito. Descansó. Sin cambiar de lado, ¿qué van a hacer? Cambiar el arito para afuera. Mira qué rico. Ahora vamos a trabajar arriba, poto y piernas. Pies juntos abajo para que no les dé calambre. Manos adelante, toma el aire, abre el arito. Ó. Empieza desde abajo. Abre y sube. Duele. Aprieta. Vuelve y descansa. Y sube de nuevo. Dos. Descansa. Sube. Tres. Descansa. Arriba. Cuatro. De nuevo. Cinco. Aprieta. Seis. Dos más. Inhala, chicas. Siete. Y uno más, mantenga arriba, ahora no descanse, no deje caer. Vamos, mantenga ahí arriba. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Abre, no deja caer. Fuerza en esa pierna. Ahí, mantenga, mantenga, sube, baja, no descanse, no descanse. Inhalando por nariz, botando por boca. Eso, no descanse, no desistan, no desistan. Vamos. Ahí, descansó. Bien. Esa pierna que está en el medio, ahora pongan por arriba del aro. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Inhalen por nariz, boten por boca y aprieten el aro. Vuelve arriba. Y aprieta. Dos. Vuelve. Tres. Vuelve. Cuatro. Vuelve. Mucho trabajo de piernas hoy día. Cinco. Y seis. Siete. Ocho. Quedo ahí y aplaudiendo ahora. Las dos juntitas. La que está adentro, aplaude con la que está arriba. Y abdomen apretado, fuerza en glúteos, aductor con aductor. Que suene el arito. Vamos, apriete ese arito. Bien. Descansó. Elonguen la pierna que estaba arriba, atrás. Bien, descansen ahí un poquito. Descansa ahí. Y ahora tomen el arito y aprovechémoslo para elongar arriba. Ustedes pongan en la puntita y puede elevar arriba, juntar las manos o traer aquí. Y mantenga un poquito. Elonga. Descansa. Aprovechen el arito. Bien. Y ahora cambiemos de lado. Vamos para el otro lado, chicas. Cabecita para acá. Arito entre medio de las piernas primero. Aquí. Y acostaditas. Bien, recuerden cuál era la secuencia. Empecemos primero, manito aquí adelante, subiendo los dos. Y cuando suban, aprieten el arito. Concentren aquí, en oblicuos igual. Porque si ustedes no aprietan, ¿qué va a pasar? Se van a caer. Entonces, aprieten, chicas. Concentren el ombligo en la espalda. Inhala, sube, sin subir el hombro. Bien. Un poquito más. Bien. Quedó arriba. Y mueve chiquitito hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Apretando. No desistan, no desistan. Un poquito más. Esto. Descansó. Pongan ahora los dos pesitos por adentro. Estira las dos piernas. Los dos pies por debajo. Inhalo aquí, chicas. Bota, abre y sube. Piensa aquí que duela arriba de la pierna. Normal que duela hasta aquí. Ya no encuentren raro. Puede estar doliendo como por arribita de la pierna, cerca del tobillo. Bien. Dos. Baja, cierra costillas, sube. Tres, baja, sube. Cuatro, sube. Cinco, sube. Seis, estamos casi, vamos, vamos. Siete, una más, queden arriba. Y sube, baja. Este es aquel que yo digo, no desistan, porque quema, duele, 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 pero no hay dolor.
trabajen nomás, que trabaje la pierna. Abdomen apretado, fuerza en pierna, que queme, que queme, que queme. Respirando. Un poquito más. Descanso. La pierna que estaba arriba va por arriba, la que estaba dentro. Y solo inhala y aprieta. Suelta, de nuevo. Suelta, de nuevo. Listo. 4, 5, 6, 7. Y ahora aprieta y aplaudiendo. Pie con pie. Desde muslo la fuerza. Y ahí, pie con pie. Muslo con muslo y aplaudiendo, 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 aplaudiendo. Un poquito más fuerza en esas piernas, abdomen adentro. Vamos chicas, aplastando ese arito. Y descansa. Elongó el pesito atrás. Elonga. Bien, tira la pierna. Y aprovecha el arito. Y elonga hacia arriba. Tira la pierna hacia ustedes. Bien, siempre me gusta ir trabajando y elongando, trabajando y elongando. Así trabaja en equilibrio igual el cuerpo. Bien. Aprovechemos que estamos acostadas, solo quedemos de guatita, chicas. Bien, quedemos de guatita y pongamos el arito enfrente a nuestro cuerpo. Abre los pesitos hacia afuera para apoyar mejor el pubis y manitos por el lado del arito. Van a tomar el aire aquí y bota, sube el tronco, trabaja en una extensión de columna y vuelve. Toma el aire y bota. Vuelve. Inhala, aplasta el arito, estira los brazos, mira hacia arriba. Vuelve. Inhala, sube, mantenga, vuelve, dos más, inhala, sube, baja, y la última, inhala, sube, quedó ahí, y mueve chiquitito. Eso, bajando hombros, apretando guatita, pero elongando abdomen. Y descansa. Bien. Arito entre manos. Estira. Toma el aire. Sube tronco. Trae el arito en la cabecita. Y vuelve a elongar. Suban piernas y tronco. Toma el aire. Y trae. Ó. Vuelve. Sube. Y vuelve. Tres. Sube. 4, sube, 5, 6, 7, y la última, 8, estiró, siempre trabajamos de guata, elongamos lumbar en esta posición, elonga, relaja, la columna, abre un poquito rodillas para que la guatita caiga entre medio y la columna se elongue y vuelve lento. Bien. Pueden continuar de rodillas, vamos a hacer uno más y ahí elongamos. Chicas, ó, rodillas, arito enfrente al cuerpo, glúteos aplastaditos ahí apretados. Arito entre medio, toma el aire y bota, va hacia atrás y vuelve, fuerza en pierna, inhala hacia atrás, vuelve, inhaló hacia atrás, no es para sentar, ¿eh? Es como una leve flexión de tronco con piernas, no es, no, es atrás, fuerza en cuádriceps, inhaló, fue, inhaló, queme esas piernas sin subir hombros, abdomen ahí apretadito, dos más,
Uno más. Mantenga. Esto, bien. Y descanso. Súper bien. Estira las pernitas. Vamos finalizando de a poquito. Abre un poquito las piernas. Aro atrás. Mano adelante. Ay. Mantenga un poquito. Para elongar. Saca el bracito. Mueve el de atrás. Bien. Vuelve. Cambia de lado. Aro hacia atrás. Manitos en el pie. Elonga primero. Crece el tronco ahora. Y mueve chiquitito. Bien. Los dos adelante. Inhala. Y bota, redondea. Sube. Redondea. Sube. Y una más. Redondea. Sube, tronco rectito. Y mueve chiquitito. Ombligo adentro, bajen los hombros, abre pecho. Bien. Inhalo, gira. Inhalo, gira. Tres para cada lado, dos para ir soltando un poquito. Columna. Y. Bien. Deje el arito un poquito de lado, chicas. Cruzó la pierna, abrazó la pierna. Y mira para el lado de la pierna doblada. Crece tronco y elonga. Ahí. Para el otro lado. Estiró, cruzó. Abrazó, abre pecho. Y elonga lo más cerca posible esa pierna del tronco de ustedes. Bien. Junta los dos pesitos. Bien cerquita de la pelvis. Mueve un poquito ahí como mariposita, ahí, creciendo el tronco, cruzó, crezcan el tronco, chicas, crece, toma el aire y bota abriendo, manos en los hombros, mueve esos hombros un poquito para que quede sueltito. Para adelante y para atrás. Manos en las rodillas y un círculo con la cabeza. Bien. A un lado y al otro lado. Bien. Listo. Eso fue por hoy día. Ojalá les haya gustado, les haya trabajado todo. Y las espero en el próximo capítulo de Pilates junto conmigo, Fernanda Cid Pilates y Canal Tech TV. Nos vemos.